dale, 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 dale. Haber estado sentados en la acera de una casa degustando una taza de café fue considerado como un delito de alteración del orden público por parte de una patrulla de agentes de la Policía Nacional, la que llegó hasta el lugar y procedió a detener a los conocidos opositores al gobierno en la ciudad de Somoto, cabecera del departamento de Madrid, Danelia Argüello Cano, miembro del Comité Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP, y Gonzalo Hernández Cáceres, expreso político, quien además es presidente de la Cámara Nacional de Turismo Canatur en Madrid. Aspecto psicológico para mis hijos, yo tengo dos menores hijos, tengo uno de 15 años y otro de 6 años, pues la y mi esposa, pues. Mi esposa, incluso mi esposa está embarazada y es una situación bien difícil para ella, porque esto es el pan nuestro de cada día. Incluso que tengo que pedir el sol para ir a hacer exámenes a mi hijo que está enfermo, solicitar, decir, mira, tengo que salir o voy para ir a la iglesia, no me dejan incluso ni ir a la iglesia, a la donde yo me congrego, la iglesia evangélica donde me congrego, es bastante difícil. Pues, y no solamente a mi familia, los daños psicológicos a mi familia, sino incluso al vecindario, porque no es una situación que solo afecta a mí, sino que a veces incluso hay 20, 25 policías de la DOEP, están ahí afuera con tres patrullas armados, y eso no solo afecta a mí y a mi familia, eso afecta a todo el vecindario, incluso al pueblo. Yo me dedico a mi trabajo, soy un hombre de bien, un hombre trabajador, un hombre de familia, un hombre de principios cristianos. O sea, ¿por qué es la necesidad de eso? El asedio es constante, diario, pero no nos toca. O sea, a mí, yo he sido víctima de golpizas y de otro tipo de ataques, pero en el campo te cazan como un animal, donde no hay ninguna seguridad, ninguna garantía de nada. No tenemos garantía alguna. Ahí prácticamente, ahí es un reino de impunidad el que tenemos ahorita. Un reino de impunidad y de terror, porque nos mantienen aterrorizados. Sí, pocos los que nos atrevemos a levantar la voz todavía. Es un estado de terror el que tenemos. Ellos han sembrado el terror. Y hay cualquier cantidad de paramilitares y paramilitares vestidos de policía. Porque eso es lo que, si usted ve, es el gran número de policías que hay ahora, que a saber de dónde los sacaron. ¿De dónde los sacaron? De las calles, los vagos y paramilitares. Eso es lo que tienen reclutado. Y a eso es a lo que nos enfrentamos. Desde el norte de las Segovias, en la ciudad de Somoto, cabecera del departamento de Madrid, les informó William Arabia.